y Montenegro, Aminta Ramírez y Daniela Obando Estrella. Muchachas, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto poder acompañarles en este inicio de semana. Comenzamos con Maribel. Vigilancia en el volcán Telica luego de registrar más de 50 explosiones de hasta 400 metros aproximadamente y acompañadas de cenizas que alcanzaron las viviendas de algunas comunidades del occidente del país. Veamos el reporte. Una vez más, el volcán Telica muestra actividad. Ya ha registrado al menos 50 explosiones, expulsando cenizas y gases que se observan sobre el borde del coloso y que ya han afectado a varias comunidades que están cerca de las faldas del mismo. Las explosiones se registran desde las 5 de la mañana con 40 minutos. Han provocado que los gases y cenizas desde el interior del cono se elevaran alcanzando hasta los 400 metros de altura sobre la cúspide, según informó en horas del mediodía Rosario Murillo. Los habitantes de las zonas aledañas al Telica se encuentran alertas ante cualquier eventualidad. La actividad puede observarse desde la entrada de la ciudad de León, mientras habitantes de la comunidad Los Cocos Norte han tomado algunas precauciones. O sea, con la vista sí, por los niños que andan en los patios jugando y todo eso, le ardían ojos y todo. Pero hasta la vez, pues, creemos nosotros que sea normal del cerro. Usted la vemos con su gorra, ¿desde temprano la tiene puesta? Desde que empezó la ceniza empecé a taparme. ¿Se tapa por experiencia o porque hay algún tipo de institución que le haya recomendado? Absolutamente nada, es cosa de nosotros mismos, de buscar protegernos. ¿Cuál es el temor con que este tipo de material caiga sobre el pecho? Bueno, porque nos pica la cabeza, nos pica el cuerpo, nos da picazón de la ceniza. ¿Sí? ¿Hayan sentido alguna molestia en la vista? Sí, cuando voy manejando, estorba mucho. ¿Cómo estás cuidando a los niños? ¿Cómo están cuidándose ahí en casa? Por lo menos hice, ahorita la andaba trayendo a la niña que me la andaban cuidando. O sea, yo tuve que protegerla para el pelito. ¿Con su capuchita sí, ahí? Sí, me tuve que traer una gorra también. Sí. El año pasado afectó también. Pues, aquí. Sí, ¿y algún color en especial que tenga la ceniza? Es como cafecita y el año pasado estaba tirando ceniza blanca. Doña Lidia Pérez tiene su negocio en el sector conocido como Empalme del Ansca. Normalmente, la ceniza que emana del volcán Telica no llega hasta ese sector. Sin embargo, los vientos han arrastrado ceniza hasta su negocio. Es por ello que se ha preparado tapando cada uno de los alimentos que oferta, así como también toma sus propias medidas de seguridad. Bueno, como cocino adentro, ¿verdad? Y la venta ha estado muy baja este día de hoy, no ha perjudicado. ¿Ha tenido alguna comunicación especial? No. ¿Ha pasado por acá dándoles alguna recomendación? No, nadie ha pasado. Pero usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ah, claro. Sí. Tener bien tapadito las cosas, ponerse su tapaboca y el turbante para que no se le caiga el pelo a uno. Expertos consideran que se puede tratar de un proceso eruptivo que normalmente presentan los volcanes, que puede ocurrir en efectos visuales y no visuales. En el caso de Telica, aumentó su actividad desde las 10 de la noche de ayer domingo hasta presentar las primeras explosiones esta mañana. Con la colaboración de Jorge Fernando Vallejos, Katia Reyes. Nicaragua se encuentra en alerta por llegada del frente frío proveniente de México, con posibilidades de lluvias y temperaturas menores a 24 grados centígrados durante las próximas noches para el Pacífico Sur. En horas de la madrugada ingresará a territorio nacional un frente frío que se ubica en el Golfo de México y estará afectando la costa norte de Honduras y el norte de Nicaragua, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados centígrados, según el oficial de cambio climático Mario Montoya del Centro Humboldt, por lo que es necesario abrigar a los niños y ancianos. Con baja temperatura para la zona del Pacífico Occidente, Pacífico Central y Pacífico Sur, temperaturas mínimas entre los 24 y 25 grados. Para la zona central y la zona central montañosa, temperaturas mínimas entre los 19 y los 20 grados centígrados. Para la costa Caribe Norte y costa Caribe Sur, se esperan temperaturas mínimas entre los 24 y los 25 grados. Con respecto a los vientos, para la zona del Pacífico se esperan vientos moderados entre 8 a 10 kilómetros por hora. Para la zona central se esperan vientos entre 10 a 15 kilómetros por hora. Y para la costa Caribe Norte y costa Caribe Sur se esperan vientos entre los 12 y los 15 kilómetros por hora.
Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que el frente frío se sentirá en Centroamérica. Se presentarán vientos y chubascos de fuertes a moderados. Asimismo, durante el mes de diciembre, anochecerá más temprano y amanecerá más tarde. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En otros temas, llena de revelaciones, compareció este lunes en Acción 10 la exdiputada María Fernanda Flores. Manifestó que diputados de su partido fueron amenazados para votar a favor del desafuero y señaló a María y de Osuna de sacrificar al PLC para pagar sus favores al Frente Sandinista, ya que tiene pendientes actos de corrupción. Veamos. El diputado suplente de María Fernanda Flores de Alemán tampoco podría ocupar el cargo que quedó vacante. Esto a su juicio significaría otro atropello. Yo fui electa en la lista de los diputados por Managua. Yo tengo mi suplente, que es el diputado Lester Flores. No hay razón por cual ella va a pedir o solicitar, al menos que es un favor más que le va a conceder el Frente Sandinista, de mandar a traer un diputado suplente por Chinandega. Flores sostiene que María Ide Osuna es ficha del partido de gobierno y que valiéndose de ser representante legal del Partido Liberal Constitucionalista y tercera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, recurrió a la intimidación para consumar su objetivo. Sé que hubieron reuniones en la misma asamblea donde María Ide les dijo claramente, mira, o votás en contra o el próximo sos vos en la lista. Ya había una lista, existía una lista de varios nombres que ella le iba a eliminar, a quitarle su curul, pero que al final, si ellos se alineaban, pues solamente iba a ser yo la sacrificada. De Osuna hay un pasado oscuro que tiene pendiente con la justicia de nuestro país, afirmó Flores. Yo nunca he sido acusada de actos de corrupción en este país. Si fuese así, ni siquiera hubiera llegado a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional porque hubiera sido inhibida desde un principio, así como ella fue acusada en su momento cuando fue directora de aduana y tiene pendiente esos casos de corrupción que nunca se aclararon. Sabemos que ella tiene todavía problemas que resolver ante la justicia en su familia y eso la hace muy vulnerable a ella. Además, criticó a Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del PLC, quien se convirtió en el diputado fantasma al momento que se discutía la desaforación de Flores. Me extrañó no verlo a él sentado en su silla y me extrañó que no hubiese una dirección de cómo actuar. Porque él es de los que en cada votación inmediatamente él se atreve, aquí vamos de tal manera, aquí es tal manera, o decirnos, o decirle a la bancada, levantémonos, esto no lo podemos permitir, para nada, para nada, para nada. En cuanto a la expulsión del PLC de la coalición nacional, programada a debatirse la tarde de este 30 de noviembre, Flores a medias les dio la razón. No puedo decirte aquí están equivocados porque yo lo estoy viviendo en carne propia, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que sí existe el mensaje de que el PLC está dividido y que hay una facción del PLC aliada al Frente Sandinista y que eso perjudica quizás la oposición, el mensaje de unidad dentro de la oposición. Pero sí estoy consciente de que toda división favorece a Daniel Ortega. Son 14 diputados propietarios del PLC en la Asamblea Nacional. Algunos critican fuertemente al Frente Sandinista, pero otra parte se han aliado con ellos mismos para la desaforación de Flores, lo que deja mucho que desear para muchos opositores en el país. Willy Narváez, a Acción 10. Y en reacción, la presidenta del Partido Rojo Sin Mancha, María Aide Osuna, aseguró que en el PLC se terminaron las cúpulas. Negó haber hecho pacto alguno con el Frente Sandinista y sostuvo que la destitución de María Fernanda Flores es una señal de democratización del partido. Todo lo actuado ha sido a petición de hombres, mujeres y jóvenes afiliados de nuestro partido. Estamos limpiando nuestro partido. Es así como María Aide Osuna explica la destitución de María Fernanda Flores y negó haber negociado con el partido de gobierno. Yo nunca, nunca, nunca se ha hecho pacto con el partido. Yo no he encargado, no he negociado con el Frente Sandinista. Porque sabemos que el Frente Sandinista es nuestro adversario político. Los diputados Osuna y Jimmy Blandón explicaron el por qué el diputado suplente de Chinandega asumirá el escaño que deja vacío Flores de Alemán. Lo podría asumir cualquier otro,
Y para hablarles claro, el diputado que estaba con ese derecho de prelación es parte de la cúpula del partido, que ha desbaratado la institucionalidad y que han permitido que el partido llegue a este momento tan difícil de crisis. Y es una decisión, según el artículo 45 del estatuto de nuestro partido, que le corresponde a la presidenta tomar este tipo de decisiones. Y en consecuencia, también la ley electoral te permite que pueda asumir el escaño si el otro diputado, si el que está en la línea primero, está en una condición que no le permite hacerlo. Y una condición de haber violado los estatutos del partido, estar en contra de las resoluciones legales que establecen cuál es el mando, cuál es la jerarquía y cuál es el cumplimiento que se debe dar a lo interno. Entonces le permite legalmente a la presidenta tomar la decisión quién es el que va a asumir. Y sobre la representación del PLC dentro de la coalición, ambos miembros del partido dijeron que primero organizarán la casa para luego sumarse a cualquier otra iniciativa opositora. Y lo primero que debemos de hacer es ordenar nuestra casa del PLC. Yo no puedo estar en conflicto en mi familia y voy a estar en cupiacumi con mi vecino. No puedo. Debo tener paz y tranquilidad en mi casa para tener cupiacumi con mi vecino. Por lo tanto, que se arreglen ellos. Y les dije bien claro que ellos estaban negociando y sentándose con la cúpula del PLC, que era una cúpula que tenía un pasado de corrupción y que había desbaratado la institucionalidad del partido. Y cuando nos fuimos a la litis, bien claro les expliqué a varios de ellos, de diferentes organizaciones, que la litis nuestra era por democratizar el partido y que si ellos continuaban aceptando al ala corrupta que tenían ahí, pues que era una decisión que ellos deberían de tomar. Osuna asegura que ahora deberán iniciar una reorganización de las bases partidarias para las elecciones del 2021. Con imágenes de Julio Real, les informó Michelle Polanco Alvarado. El diputado Miguel Rosales justificó su votación para la destitución de María Fernanda Flores al hecho de que la directiva del partido no escuchó a las bases que pedían la salida del presidente honorario Arnoldo Alemán y su esposa de las filas de la organización política. Los detalles en el siguiente reporte. De los votos liberales a favor de la destitución de la diputada Flores de Alemán, quizá el que más sorprendió fue el del diputado Miguel Rosales, por ser uno de los correligionarios más cercanos de la familia Alemán Flores y quien sostenía una litis por la presidencia del PLC con María Aide Osuna. Rosales justificó su decisión a la necesidad de crear un nuevo liberalismo dentro del partido. En mi condición de directivo nacional del partido y de diputado, yo no puedo respaldar a una persona que no ha querido comprometerse con la realización, con la creación y con la consolidación de este nuevo liberalismo. Eso es una verdad determinante que estoy dispuesto a seguir cumpliendo porque quiero seguir las decisiones de nuestras bases y de nuestras estructuras. Rosales, quien no ha querido dar entrevistas, sino que hizo circular un video a través de redes sociales, expresó que desde el 13 de noviembre solicitó que el presidente honorario Arnoldo Alemán y su esposa se apartaran de la estructura del partido. Lamentablemente, a los pocos días en el Comité Ejecutivo Nacional emitieron un comunicado donde dicen no a la propuesta de Miguel Rosales, dándole la espalda al nuevo liberalismo y diciendo y manifestando que se aferran con el status quo y continuar en lo mismo en lo que hemos venido estando. No solamente le dieron la espalda a Miguel Rosales, a las bases y estructuras del partido, sino que también le dieron la espalda al propio partido, a la propia institución política. Y ahora se compromete a fortalecer las filas de su partido. Estoy dispuesto y decidido a continuar levantando con las estructuras, bases y los distintos sectores de nuestra institución política esa bandera del nuevo liberalismo, porque es lo que más le conviene al PLC, es lo que más le conviene al liberalismo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Más noticias del ámbito político al regresar aquí en Acción 10. Continuamos con más noticias. Para el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, la destitución de María Fernanda Flores fue ilegal e inconstitucional. El político lamentó que las diferencias entre los directivos afectaran la imagen del partido.
De los 15 diputados liberales, solo 3 votaron en contra de la destitución de la ahora exdiputada María Fernanda Flores. El jefe de la bancada, Maximino Rodríguez, no votó ni a favor ni en contra. Yo como jefe de bancada no me puedo parcializar. Y además, este, como te dije, un tema, es una discusión y es un pleito entre 2 mujeres que lo resuelvan en otra instancia y no en la Asamblea Nacional. Y consecuentemente, Maximino Rodríguez no se va a inmolar, no se va a inmolar para defender a una y a otra, porque esa es una petición de la presidenta y representante legal reconocida por el Consejo del PLC. Según el diputado Jimmy Blandón, los diputados Maximino Rodríguez y Miguel Rosales tenían conocimiento de la solicitud que se haría para la destitución. Al diputado Maximino Rodríguez y Miguel Rosales, que nos apoyaron en esta decisión. Yo hablé con Maximino y le dije lo que estaba pasando y cuáles eran los motivos por los cuales habíamos tomado la decisión, que era a solicitud de todas las bases del partido, además algo que ya se manejaba, pues de que todo el mundo quería que limpiáramos el partido de la cúpula que venía haciendo tanto daño y de las imposiciones. Sin embargo, Maximino niega haber estado enterado y rechaza el procedimiento bajo el cual se destituyó a María Fernanda Flores. A mí nunca me informaron de nada. Por tanto, yo no voy a respaldar una violación a la Constitución política, porque eso es lo que han hecho. Porque en todo caso, si María Fernanda ha infringido la norma, se debe de crear una comisión especial de desafuero, dice la ley 606, y tiene un tiempo perentorio para analizar y decidir si las quejas o la denuncia en contra de ese parlamentario o esa parlamentaria tiene asidero. Por tanto, la destitución es ilegal, es al margen de la ley. En mi caso, en ningún momento he respaldado la destitución porque como profesional del derecho debo defender el derecho como tal. Y lamentó que las diferencias personales entre Osuna y Flores hayan derivado en una división que perjudica únicamente la imagen del Partido Liberal. Con imágenes de Julio Real, les informó Michelle Polanco Alvarado. Y en las próximas horas, la coalición nacional decidirá la permanencia del Partido Liberal. A juicio de los analistas, la disputa por el control del PLC orilló a la representante legal del partido, María Aide Osuna, a someterse al gobernante Frente Sandinista. Al Partido Liberal Constitucionalista, lo que le queda dentro de la coalición nacional es la expulsión. Así lo afirman diferentes miembros de esa organización. El conflicto del PLC solo lo traducen a un pacto con el gobierno para ganar espacios en las elecciones, destaca Miguel Mora. Ellos necesitan del PLC, de esta facción que ha iniciado una nueva etapa del pacto, es que le garanticen el control del 50% de las 14.000 juntas receptoras de votos y los diferentes organismos de cara a las elecciones de noviembre del 2021. Una institución cuya cúpula ha puesto en manos de Daniel Ortega la solución del conflicto no puede continuar siendo parte de un esfuerzo unitario cuyo principal objetivo es ponerle fin a este régimen dictatorial. Sin embargo, señalan que dejarán abierto el espacio a personas naturales de ese partido que deseen permanecer en esa unidad. Ha dejado claro que esta no es una lucha ideológica, que las puertas deben seguir abiertas para los liderazgos locales del PLC o de cualquier denominación liberal que quieran contribuir con esta lucha que estamos dando desde la coalición nacional. Para Acción 10, Valesca Rivera. Ciudadanos por la Libertad respalda demanda de Navidad sin presos políticos que promueven familiares de 109 ciudadanos considerados reos de conciencia por protestar contra las políticas del gobierno. Valesca Rivera nos continúa informando.
Son 109 los presos políticos que incluyen las listas de organizaciones opositoras. Este es el tercer año en que, al acercarse Navidad, en los sistemas penitenciarios se encuentran reos de conciencia. Así lo afirman sectores de la sociedad civil, por lo que partidos como Ciudadanos por la Libertad hacen un llamado al gobierno para que se dé en esta época la liberación de estos ciudadanos. Nos hemos unido a este clamor nacional con la campaña Navidad en Libertad, que es una jornada para exigir la liberación de los presos políticos, para denunciar la falta de libertades ciudadanas, pero también debe ser una jornada de reflexión sobre lo que debemos hacer, unidos como pueblo, para lograr que esta sea la última Navidad en dictadura. En ocasiones como estas, es común que el gobierno libere a presos que pagan condenas por diversos delitos. Para Acción 10, Valesca Rivera. Una familia de Huiwili Jinotega denuncia la detención de un joven opositor, hijo de un ciudadano que figura en la lista de presos políticos. Valesca Rivera nos informa. Dorlin Montenegro es originario de Huiwili. Sus familiares relatan que este reconocido opositor fue detenido por agentes de la policía este domingo 29 de noviembre. Montenegro es hermano de un preso político y familiar de dos ciudadanos que fueron asesinados en las protestas del 2018. Mi sobrino Dorlin Montenegro Muñoz fue secuestrado en la noche de ayer, a las 10 de la noche, en la localidad de Maleconcito, Huiwili, por un grupo de policías y de paramilitares, quienes en el momento de su secuestro hicieron una balacera, entre los que se encontraron casquillos disparados, ¿verdad?, de AK-47 y armas de diferentes calibres. Nosotros estamos con angustia, con mucho temor por la integridad física y por la vida de mi sobrino, ya que desde hace 6 meses, desde que apresaron injustamente a Oliver Montenegro Muñoz, otro de mis sobrinos que es secuestrado político por este régimen, también se emitió sentencia pública por parte de autoridades de la policía al servicio del señor Daniel Ortega y Rosario Murillo, oficiales de la policía de Huiwili, quienes expresaron públicamente en el Maleconcito andar orden de ultimar a mi sobrino Dorlin. Familia Montenegro, así como yo, hemos estado en la búsqueda de él en las diferentes estaciones de policía y, sin embargo, no hemos tenido resultado. La exigencia es que respeten la vida y la integridad de Dorlin. Anteriormente, Dorlin había sido amenazado de muerte. Estuvo siendo perseguido durante mucho tiempo, al igual que su padre, al igual que su hermano, y se teme pues que le hayan hecho daño. Aún se desconoce su paradero y esperan sea liberado. Para Acción 10, Valesca Rivera. En otras noticias, embajador de Reino Unido en Nicaragua asegura que esa nación no descarta ejercer presión al gobierno del presidente Ortega mediante sanciones. Michelle Polanco Alvarado nos informa. Durante una entrevista con Despacho 505, el embajador de Reino Unido en Nicaragua, Ben Lister Binns, quien presentó sus cartas credenciales a mediados de noviembre, ha manifestado que no descarta que Reino Unido eleve la presión al gobierno del presidente Daniel Ortega mediante la aplicación de sanciones a individuos responsables de corrupción y abusos de los derechos humanos. Según el embajador, han reiterado sus preocupaciones al gobierno. Hemos hecho llamados para que cumplan con sus obligaciones internacionales y que respeten los derechos humanos y que acaben con toda forma de represión en el país. El embajador también se refirió a la relación que hay entre Nicaragua y Reino Unido. Dijo que ha sido una relación muy larga, muy constructiva, y que en estos momentos un asunto muy importante es el tema de los huracanes. Es un tema preocupante por el impacto desastroso que han tenido Iota y Eta. Y por eso, mi corazón está con la gente afectada. El Reino Unido está donando 1,000,000 libras esterlinas a la Cruz Roja para los 3 países más afectados, incluyendo Nicaragua. También tenemos 2 prioridades. La pandemia de coronavirus es muy preocupante y creemos en la necesidad de unir esfuerzos para encontrar una vacuna y asegurar un acceso amplio y equitativo. Además, el diplomático dijo a ese medio de comunicación que espera contribuir al desarrollo comercial entre Nicaragua y Reino Unido, sin mencionar si hay posibilidad de suspender a Nicaragua del acuerdo de asociación con Reino Unido firmado en julio de 2019.
Según el embajador, la región centroamericana es un socio importante para Reino Unido. En el año 2018, el intercambio comercial superó 1 billón de libras esterlinas y la región es proveedora de frutas, pescados e indumentaria. Tenemos una relación comercial importante. Agrega que a la fecha ha presentado las copias de estilo de las cartas credenciales al canciller Denis Moncada. Será en una fecha futura que entregaré y conoceré al presidente Daniel Ortega. Asegura que espera venir a nuestro país el próximo mes de enero. Mari Esther Ordóñez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Pongo sistema totalmente en blanco. Vamos a consentir a 5 televidentes que marquen en este momento el asterisco 2202 y van a participar de recargas electrónicas de 500 córdobas con bono incluido. Pongo sistema en blanco. Vamos a participar toda Nicaragua marcando el asterisco 2202, asterisco 2202. Los números que marquen en este momento el asterisco 2202 están participando de recargas electrónicas y estarán apareciendo los números ganadores. Así que rápido, mi gente. Vamos a probar a la gente más rápida en este momento. No perdan la oportunidad de participar con nosotros marcando. Continuamos con más información. No se debe de politizar la ayuda humanitaria para los afectados del paso de 2 huracanes en el Caribe nicaragüense. Es lo que afirmó el sociólogo Cirilo Otero. A su juicio, falta transparencia y verdaderas acciones de la oposición para la población afectada. Willy Narváez con los pormenores. El hambre no tiene colores políticos. Sin embargo, en Bilwi y otras zonas afectadas por el paso de los huracanes Eta y Iota en menos de 15 días, la población afirma que los excluyen por no ser simpatizantes sandinistas. Situación cuestionable para el sociólogo Cirilo Otero. Mira, a mí me da la impresión que todos los gobiernos politizan las eventualidades como los desastres que se suceden y se granjean, digamos, una simpatía o clientela política. Y este gobierno que es populista, esta dictadura que es populista, lo ha hecho peor, ¿no? Prohíbe que otras personas hagan solidaridad o muestras de solidaridad y ellos se aprovechan de las cosas que hacen y que otras personas han dado. Entonces, yo creo que es precisamente desagradable. Y hay que comprenderlo como un acto político de corrupción. Otero también es economista y a su juicio, pese a los desembolsos internacionales, el gobierno tendrá fiscalización y también que rendir cuentas. Este gobierno no es transparente y este gobierno esconde los datos y además miente constantemente. Entonces yo creo que ninguna posibilidad de transparencia ni sobre la cooperación ni sobre el desarrollo. La oposición y el gran capital en nuestro país también se han quedado cortos para la asistencia humanitaria, a juicio del economista y sociólogo. Ni siquiera tenemos que especular, se nota porque no hay una organización que indique que se está recolectando la ayuda de manera sostenible, sino que cada quien hace lo que puede y lo que quiere, posiblemente para tomarse la foto o tomar el video, y la ayuda no es consistente. La costa Caribe es una de las zonas más empobrecidas de Nicaragua. Otros países han destinado ayuda para los necesitados por el paso de estos huracanes y que no será canalizado por el gobierno de Nicaragua. Con imágenes de Lenín Castillo, Willy Narváez, a Acción 10. Cruz Roja Nicaragua envía nuevo contingente de ayuda humanitaria que beneficiará a 4.000 familias afectadas por los huracanes en el Caribe Norte. Ronald Rodríguez Solís nos informa. Unos 12 camiones cargados con 80 toneladas de alimentos y ropas salieron la mañana de este lunes 30 de noviembre de la sede central de Cruz Roja Belmonte hacia la costa Caribe Norte del país, donde miles de personas fueron afectadas tras el paso del huracán Iota. Según el director de la benemérita institución, esta sería la cuarta entrega de paquetes alimenticios que beneficiaría a más de 4.000 familias. Esta es la cuarta caravana que sale de ayuda humanitaria con destino pues a la población más afectada que vive en el Caribe Norte, el centro del país también y el sur del país. Hoy estamos movilizando 80 toneladas también. Básicamente lo que llevamos son alimentos, vestuarios, kit de higiene y también pues ropa que la población trajo, ¿verdad? Así que todo esto va directo al Caribe Norte y también estaremos cubriendo la parte norte del Caribe Sur, en este caso Laguna de Perla, ¿verdad? Que ya lo tenemos localizado y nuestros muchachos allá en la costa norte también harán una intervención en Guababar y en Jalover.
que se vio bastante afectado. Son más de 1,000 voluntarios a nivel nacional que estarían trabajando para llevar la ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan. De Cruz Roja nosotros estamos movilizando aquí 30 personas en este movimiento que llevamos hacia el Caribe Norte. Cruz Roja Nicaragüense continuará recolectando ayudas en la sede central de Belmonte para seguir beneficiando a los damnificados. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Economistas coinciden en que la crisis sociopolítica, la pandemia y los huracanes han debilitado aún más la economía de nuestro país. Detalles con Geraldine Domínguez. En saludo al Bicentenario de la Independencia, nicaragüenses de diversos sectores llevaron a cabo un foro con el objetivo de identificar acciones más importantes de convivencia entre la población. El economista Néstor Avendaño abordó el tema de los resultados de la situación económica, social y monetaria del país. La crisis sociopolítica, la pandemia y los dos huracanes son los principales factores de una economía debilitada. Enfatizó la importancia de controlar la pandemia para estabilizar la economía. Hay tres crisis en Nicaragua, según nuestra opinión. La crisis política de abril 2018. La presencia del COVID en Nicaragua en marzo de este año. Y dos huracanes que acaban de destruir el norte del país, el Caribe, y parte del país. Por eso, como economistas, inferíamos de que es necesario controlar la propagación del virus, aplanar la curva, como dicen los virólogos, garantizar esa situación para emprender el crecimiento económico. Según el economista, de enero a octubre existe una baja inflación debido a una demanda interna deprimida. Acumulado entre enero y octubre de este año, la inflación es de apenas 0.8%, menos de 1%. Pero la gente no la siente. La gente dice también que subió la inflación. Suben los precios de algún rubro, pero bajan los precios de otro. ¿Por qué? La demanda interna está totalmente deprimida. Se cayó el consumo, se cayó la inversión. Y no hablo por el COVID, hablo desde abril de 2018. Se cae la producción, se caen las importaciones y por lo tanto, ¿dónde está el gasto? Se fumó el gasto. Por su parte, el facilitador Alejandro Bolaños Davis señaló la importancia de un diálogo y entendimiento para acabar con un sistema político trivial, inestable y polarizado, el que tiene a la sociedad desgastada. Para que podamos convivir en paz. Bueno, vamos a elecciones, un panorama de mucha inestabilidad. Y con mayor razón necesitamos hablar de convivencia, porque la polarización que existe en este país en este momento es demasiado grande. El diálogo es necesario en todas partes. En Acción 10. De un puente en construcción en el sector de Gualilica, municipio de Juan de Limay. Los detalles con Juan Francisco Dávila. Inconsciente quedó este motociclista identificado solo como Carlos, tras que junto a una mujer de nombre Meris Martínez, de 46 años de edad, quien iba como acompañante y la cual también resultó lesionada, cayeran al fondo del puente en construcción en el cruce del río Gualilica, municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. Ambas víctimas, quienes se encuentran laborando para el proyecto de adoquinado que conduce hacia dicho lugar y que son procedentes del municipio de Telpaneca, Madrid, al parecer no se percataron que había un desvío para cruzar el río y continuaron la marcha de forma directa hasta caer en el precipicio. Los motociclistas, quienes circulaban en sentido de oeste a este, fueron trasladados al Centro de Salud de San Juan de Limay por miembros del Cuerpo de Bomberos de la localidad y debido a su delicada condición de salud, más tarde los remitieron al Hospital San Juan de Dios de Estelí. Juan Francisco Dávila, Acción 10. La Policía Nacional presentó un informe sobre los últimos accidentes de tránsito que han ocurrido en el país y que han dejado 28 fallecidos y tan solo en la última semana más casos reportados. Xochitl Mendoza nos informa. 28 personas muertas y 37 lesionadas reporta en la última semana la Policía Nacional, teniendo registrado 819 accidentes en 147 municipios.
De las personas fallecidas, 20 son del accidente en Guaslala. Otras ocurrieron este pasado fin de semana, 3 de ellas en Chinandega y 1 en Managua. De las víctimas mortales, 21 de ellas eran pasajeros, 5 conductores y un peatón, siendo los desperfectos mecánicos los que encabezan la lista de las principales razones de percances viales. 19 fueron por esta causa, 5 por conducir en estado de ebriedad y 3 por exceso de velocidad. Xochitl Mendoza, Acción 10. Bien, tenemos un comunicado importante.